We're back, regresamos. El team ganador, el que no falla. Una vez más regresamos, mi gente. El trío, ustedes lo saben, quiqueando. Oye, mi gente, el episodio número 43 de Quiqueando. A dos semanas, Yaira, que tú no sabes qué va a pasar en dos semanas. El primer aniversario en una... Bueno, en dos semanas cumplimos el primer aniversario, pero mi gente, eso es gracias a ustedes, gracias al Señor, ¿verdad? Que nos ha dado la fuerza y el compromiso para estar semana tras semana. Intentamos de siempre estar semana tras semana con temas refrescantes, temas edificantes, temas también dinámicos y temas importantes que hay que tocar. Pero ya en dos semanas cumplimos nuestro primer aniversario, mi gente. Muchas bendiciones. Como siempre digo, a todas las personas que nos ven semana tras semana desde YouTube, dale a la campanita, suscríbete al canal de Showtime Pro Studio para que no te pierdas ninguno de los episodios que hacemos semana tras semana. Ya vamos por el episodio número 43. O sea que si no lo has visto, los 42 pasados, tienes que ir al canal de Showtime Pro Studio e ir desde el primer episodio hasta el 42. Eso es mandatory. Pero mi gente... Yo no estoy solo y aquí las chicas me acompañan después de una semana donde estuvimos ahí hablando un poco de lo que fue el evento de Reunion Life 3, que todavía hasta el sol de hoy estamos hablando de ese evento. Fue impresionante y Dios hizo muchas cosas. Hoy las chicas regresan. Amequita y Natalie. Dímelo, Natalie. Dímelo, Natalie. Bendiciones, ¿cómo está? Amén, bien. ¿Y ustedes cómo están? Un poco cansado, por lo menos yo voy a empezar un poco cansado, pero estamos aquí. ¿Está lloviendo para allá? Empezó a llover, ahorita estaba medio soleado, pero empezó a llover. Ok, aquí anunciaron rayos y centella. ¿Centella? ¿Qué es la centella? Sí. Yo no sé qué es eso. Yo sabía, pero se me olvidó. Eso es que cuando cae el rayo, si tú estás... Te cae la centella encima. Ay, Dios. Pero estamos estas bien. Chicas no paran. Estas chicas siempre están en un vacilón continuo. Yo no sé. Pórtate mira, bien. Mira, Natalie, ¿cómo te fue el fin de semana? ¿Qué ha pasado? Cuéntamelo. Bendiciones. Pues el fin de semana nos fuimos en baja. Estuvimos como que bien familiar. Tú sabes que a veces uno como que no quiere salir de la cueva. Y estuvimos así. Ok, eso es bueno, es importante. Yo estuve más o menos así también porque llevaba una semana para arriba y para abajo y mi esposa me dijo, vamos a estar tranquilos. El sábado estuvimos tranquilos casi todo el día, por la noche fuimos a ver la película de Batman, pero fue bien de noche. Sí. Salimos, porque como matrimonio, ya como que no salimos como antes, como que antes salíamos cuando estamos empezando el matrimonio, salíamos mucho y ahora pues... Yo creo que es la edad, o los quedamos en la casa, o nos da pereza salir, y como que yo no sé, pasa eso. A ver, Quita, dímelo, ¿cómo te fue el fin de semana? Cuéntamelo. Bueno, tuvimos un fin de semana, fue un balance, salimos, nos quedamos, Oye, pero yo compartiendo veo... con amistades. Yo veo unas fotitos por ahí, los fines de semana, tú vas a romper, siempre sales ahí. Así calá, filotea, como decimos nosotros los de los 90, filotea. Esa palabra es de ranqueo. Hay que representar todos los días, uno no sabe cuándo es el día y la hora. Yo cuando Cristo venga, yo creo que me encuentre. Esa que está ahí, esa es la mía. O sea que tú estás ready para la batalla siempre. Seguro. Se aparece a la conquista, si aparece el siervo, pues ya tú estás ready para la batalla. Tienes que verte... Yo voy a hacer una pregunta aquí, esto es random. ¿Es verdad? No. Es verdad, pero vamos a preguntar aquí. ¿Es verdad que la primera impresión importa? Vale. Natalie, vale. Sí. ¿Por qué? Dime por qué. La primera impresión cuando tú conoces a una persona... Natalie, cuando tú conociste a tu esposo por primera vez, esa primera impresión que te dio, ¿te gustó o no te gustó? ¿Cómo fue la cosa? Yo no lo soportaba la primera vez que yo lo conocí.
sea, yo no, X. Pero ven acá, pero la realidad es que no lo soportabas como que por dentro, como fronteo nada más, como que, ay, no lo soporto, pero creo que vengas de nuevo, como a No, verte es que en esto. él era bien como que yo decía, ay, mira este ridículo que IU, ay, tan fronto que, ay, tan, ay, Dios mío. Bueno, pues entonces la primera impresión no es la que cuenta ahora cuando analizamos todo esto. Pero en cuenta cuando tú te vas a conocer como pareja, pero yo cuando lo conocí a él, yo no lo conocí a él como pareja. Yo lo Okay. conocí como una persona normal, así como cualquiera, así como. Pero yo me refiero a la primera impresión, o sea, no importa si, bueno, ya ustedes se casaron, pero la primera impresión que tú conoces a una persona, o sea, la primera vez, Pues ¿alguien cuál tú has tenido? la primera impresión que él me dio fue que era una persona así como como que, ay, que de estas personas que cae como que mal, y todavía pienso lo mismo, pero es como que tienes que conocerlo, porque cuando tú tienes algo en mente es diferente a cuando tú conoces a la persona. Okay. Y tú, Mezquita, ¿qué tú crees? ¿Has conocido personas que al principio como que eso cambia, ¿verdad? A mí me ha pasado. Me ha pasado cada rato. Por eso yo digo, realmente contra la primera impresión. Porque a veces, hasta al revés, a veces tú piensas, wow, esta persona se ve chévere y cuando tú la conoces, se pasa la segunda, tercera, cuarta vez y te dices, espérate, esto no era lo que se pintaba anterior, en el También. principio. Ves que se dan de ambas partes. So, yo creo que a veces la primera impresión, tú tal vez al ojo, a lo que tú ves. Ok, mira, se arregla, se comporta de esta manera, pero cuando tú lo conoces a la persona íntimamente, ¿verdad? Donde ya tal vez no es el mismo escenario, son otras personas, tal vez la familia, pues ahí maybe cambian, porque son más ellos, son como que es más relax, pienso. Víctor se puso romántico, mira la pose. No, 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 yo estoy aquí, estoy esperando No. esto. Salí de la mesa del comedor, ahora estoy aquí en mi estudio, ya tengo mi luz, ya estoy en mi cuarto, ya tú sabes, en mi cápsula. Pero estoy escuchando, la verdad, porque yo siempre digo, contra, que la primera, a muchas personas que, eso estábamos hablando con mi esposa ahorita, estaba hablando del amor a primera vista. También, si nos vamos por eso, mira, no terminamos y nos desviamos del tema, pero podemos tocar ese tema Wow, entonces. qué profundo estaban. Sí, porque si nosotros creemos, ella me dijo que Espérate, si espérate, yo que si yo creía en el amor a primera vista, yo le digo que puede que eso pase, pero también no, porque la experiencia que yo he tenido, pues, no siempre se da igual, exacto. es como random, como tal. Está bien, Y dale. Natalie, ya Natalie Métele me mano dijo al que tema, métele mano al tema, tipo, dale, mira, Natalie mandando a cortar porque no le conviene. Puede dormir con el perro hoy, Natalie. ¡Ay! Entonces, el front. ay, Una pregunta, Natalie, para terminar con el tema. ¿El frontú y el guillao te conquistó? Sí, todavía. O sea que todavía te Vale, está vale, vale, vale conquistando. que diga eso que todavía. Sí, todavía. Sí. Bueno, mi gente, nosotros aquí vacilando un ratito, quiqueando, porque de eso se trata, hablar de diferentes temas. Yo creo que en 2 semanas podemos hablar de esto bien, a ver si, qué nos dice la Biblia, qué pasó, porque en la Biblia hay mucho romance, mucho amor, y si nos vamos por la Biblia, hay muchas historias pues, de hombres que se obsesionaron con mujeres y también viceversa, porque Dalila y Sansón podemos tocar esos temas también. Yo creo que en 2 semanas podemos tocar esos temas para celebrar el primer aniversario de Quiqueando. Pero hoy vamos a tocar un tema, yo creo que muy importante, un tema vital, un tema contemporáneo a lo que estamos viviendo en estos tiempos, específicamente en el 2022, donde ya estamos sobrepasando lo que fue 2 años y medio casi de pandemia. Todavía el COVID existe, ¿verdad? Todavía está vivo y eso va a existir por el resto de nuestras vidas, pero como que ha bajado, ¿verdad? Los contagios. ¿Qué ustedes han escuchado del COVID? Bueno, realmente ayer justamente me estaban mostrando una gráfica. Sé que cada cierto tiempo tienen gráfica de los casos que tienen de COVID y todo eso.
Y entiendo que el county de Polk salió en cero. Oh, wow. Wow, que el county Ayer. de Polk es donde está donde tú vives, Lakeland, toda esa área ahí de Sí, Polk Winter Haven, City, Davenport. Davenport, ajá, esa área muy bien. Mira qué cosa, ¿verdad? De tantos casos a cero. Una pregunta, ¿a qué se debe eso? ¿La vacuna tuvo efecto? ¿Desapareció el COVID? ¿A qué se debe todo esto? Realmente te voy a ser sincera, no porque la gráfica que ellos muestran, porque yo digo, estos medios te muestran lo que ellos quieren que tú sepas. ¿Ve? No significa que el COVID ha desaparecido, no significa que la vacuna tenga el efecto que ellos dicen, ¿verdad? Hemos visto los casos que gente por vacuna han tenido muchos efectos secundarios malísimos, ¿verdad? Hay gente que no le ha dicho nada, que todo está bien, gracias a Dios, pero han tenido el caso de que hay gente que hasta se han muerto. Le ha dado el COVID, que no lo hizo exento a que le dieran ni más leve, como dicen. So, de que haya desaparecido, ¿no? ¿Verdad? Entiendo que es algo que todavía estamos lidiando con él día tras día. Claro. Yo creo que eso va a perseguirnos el resto de nuestra vida y va a ser como otra enfermedad más viral por ahí, que hay que, como quien dice, vivir con lo que es el COVID. Pero a raíz, a partir de ese tema, vamos a tocar un tema muy importante, y el tema de este episodio 43 es una pregunta que yo me he hecho, una pregunta que muchas personas se han hecho. En estos tiempos, lamentablemente, hay muchas personas que tienen hasta dudas de esto. Y hoy vamos a aclarar muchos puntos. Y lo hice así, como en tono de pregunta, porque hay muchas. Esta es una pregunta que hay que contestar y llegar a un acuerdo sobre el tema. Y es importante congregarse, o sea, congregarse, ir a la iglesia frecuentemente, participar dentro de una congregación, ser parte dentro de una congregación. Ser miembro de una iglesia como lo conocemos habitualmente, es importante congregarse, ir a la iglesia. Y yo voy a empezar con Amezquita. Amezquita, te pregunto, es importante, y esto lo quiero decir en general, no solamente para nosotros que somos parte del cuerpo de Cristo y que somos cristianos. Porque hay personas que no se catalogan como cristianos, incluso hay personas que no son creyentes que domingo tras domingo van a la iglesia y visitan la iglesia también, que eso también ocurre. Pero en general es importante congregarse. Yo entiendo que sí es importante y necesario. Aparte de que es importante, es necesario porque una, ¿verdad? Sé que vamos a tocar la Biblia porque siempre hablamos bajo el fundamento de la palabra. Pero yo digo que esto de ir a congregarse va más allá de sentarse un domingo tras domingo. ¿Ve? Dice, yo digo, cuando tú tienes el sentido de pertenencia, de que tú vas a un lugar, a una casa, primero la iglesia somos nosotros. Y hay que Claro. estar claro en eso. Pero el congregarse con personas que tienen el mismo deseo, que están adorando al mismo Dios, en el mismo espíritu, que tienen la misma intención de crecer, que tienen hambre de su palabra, te ayuda a crecer también espiritualmente y por lo menos te digo, te voy a hablar personalmente, te motiva que cada día tú quieras tener esa hambre crezca más. Porque es el ambiente donde tú te estás rodeando, ¿ves? Por ejemplo, a mí me encanta inspirarme en otras personas. A mí me encanta cuando yo puedo sacar que sean estos tiempos entre amigos que estamos hablando de su palabra, cuando salimos de un culto poderoso y podemos hablar, mira, el pastor habló de tal cosa o qué tú piensas de esto. Muchas veces tenemos pensamientos de diferentes perspectivas, Claro. pero tal vez tú lo recibiste de una manera, yo lo recibí de otra y nos vamos edificando uno a otro. Ve, a mi entender, de verdad que es súper necesario porque eso también te va a afirmar a ti como hijo y en tu relación con Dios. Y es verdad, uno en su casa, uno ora, tú adoras, tú lees la palabra, y eso es poderoso porque es como la continuidad de lo que tú recibiste en la iglesia, y no solo un domingo. Ve, hay iglesias que se congregan, ve, a un discipulado, otros servicios especiales, ¿verdad?
pero es como que la continuidad de lo que estábamos recibiendo. Es como que no va a dejar de. Es la gasolina que no deja que ese que se acabe. ¿Ves? Porque de nada sirve tú ir un domingo a la iglesia, congregarte, amén, gloria a Dios, esa palabra, pero en tu casa no seguiste. Hoy no estás dando testimonio, no estás guardando tu testimonio y estas cosas. Y entiendo yo que no tan solo congregarte, sino pertenecer como tal a la congregación, que diga, esta es mi casa, aquí el Señor me plantó. Te da Exacto. como que la responsabilidad de que cuando tú salgas de ese lugar, tú te tienes que comportar, porque tú dices, contra, no, yo pertenezco a esta iglesia, y más allá de pertenecer, tú quieres agradarle a Dios, ¿ves? Tú Claro. quieres llevar la palabra del Señor. Yo entiendo que sí. No, definitivamente, y muchas veces de nosotros nos identificamos y aunque no lo sepamos, hay personas que nos ven, que saben a qué iglesia nosotros vamos. Y ellos, muchas personas, eso me pasaba en Puerto Rico. Que ellos saben que hay personas que quizás han visitado una iglesia, o por ejemplo, visitaban mi iglesia una vez y después no visitaban más nada. Y después yo me encontraba esas personas en la carretera, por ahí en la calle, y se acordaban de mí: ah, tú te congregas, tú vas a esa iglesia. E incluso amistades Exacto. que estudiaron conmigo en la escuela, que me los encontré después de mucho tiempo en la iglesia donde yo estaba. Y wow, tú sabes, yo me siento como: wow, qué bueno que estás aquí. Son personas que quizás uno los ayuda hasta crecer en la fe. Exacto. Y bueno, experiencias de la iglesia, podemos hablarle aquí hasta la semana que viene. Pero le voy a hacer la pregunta a Natalie. Natalie, la misma pregunta: ¿es importante congregarse? ¿Por qué es importante? ¿Cuán valioso es congregarse? Dímelo. Bueno, para empezar, congregarse, reunirse, es una asamblea. Congregarse es un grupo, es el cuerpo de Jesucristo. Dichas reuniones están en amplia comunión. Se reúnen hermanos que han sido lavados y aceptados y han aceptado a Cristo y han sido regenerados en el nombre de Jesucristo y también siguen las pisadas del Maestro. O sea, la iglesia es todo aquel que ha recibido y aceptado, primero se ha arrepentido de sus pecados, luego ha aceptado a Jesucristo y ha recibido a Jesús. Esa es la iglesia. Nosotros somos la iglesia. El edificio es el templo. Sí, es importante congregarse. Congregarse según la Biblia. Congregarse es reunirse como iglesia. Y el que quiera anotar y hacer la tarea tiene para buscar en Corintios 11, 18. Pues en primer lugar, cuando nos reunimos como iglesia, voy a hacer cortito porque queremos participar todos. Segundo, congregarse es perseverar. Busquen en Hechos 2:41 y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Congregarse es estar reunidos en el nombre de Cristo. Busquen en Mateo 18:20, porque donde dos o tres estén en mi nombre congregados, allí yo también estoy con ellos. Congregarse es ir a la casa de Dios. En Salmo 122:1, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Casa de Jehová Jehová. iremos. Así que no importa lo que nosotros podamos pensar, según la Biblia, es importante congregarse. Sí, pero ahora, obviamente, tú estabas leyendo pues, referencia a algo escrito, pero quiero escuchar a Natalie como tal, tu opinión, tu referencia en cuestión de congregarse, porque es importante congregarse. La Tu experiencia opinión. de los tres, yo creo que tú eres la más experiencia que tienes dentro de la iglesia, porque tú te criaste en el evangelio, aunque Nat está a mezquita también, pero tú llevas desde muy pequeña en la iglesia. Cuéntame lo importante que es congregarte como tal. Mira, es bien importante para una persona, para el cristiano, para la persona que cree y camina como Jesús anduvo, es bien importante estar en la iglesia, estar en el templo, congregarse con sus hermanos que profesan la misma fe, porque es una necesidad
que sale de ti, ¿sabes? Es algo que está en ti, que te hace, ¿sabes? La palabra se hace viva en ti. Cuando tú te congregas, tú compartes con tus hermanos, tú oras junto a tus hermanos, tú puedes abrazar a tus hermanos, tú puedes sostener a tus hermanos, porque lo podemos hacer por el teléfono, a través de la tecnología, como en estos momentos nosotros estamos congregados tecnológicamente, pero no es lo mismo cuando tú estás de frente, ¿sabes? Ese calor humano es bien necesario y por eso tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos, ¿sabes? Es una necesidad, ¿sabes? De cuidado, de calor, de hermandad. Es bien importante congregarse. Lo que sucede hoy en día es que, y lo mismo ha pasado siempre, pero hoy en día lo vemos más claro, porque pues la tecnología avanza cada vez más. ¿Qué sucede? Que hay tantas personas que han sido lastimadas, tantas personas que se refugian en excusas y entonces dicen, pues por tal persona, por personas como ellos, yo no voy a la iglesia. Por personas así, yo no voy a la iglesia. Pero entonces es una muletilla completamente errónea porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Mejor dice, por eso yo no me congrego. ¿Ves? Porque ¿dónde tú te congregas? En un templo. Otros les pasa que, pues si tú no te congregas, pues tú estás frío. Hay de todo un poco. Si tú no te congregas, Hay personas que piensan de esa manera. exacto, si tú no te congregas, tú estás frío. Si tú no te congregas, tú vives en pecado. Si tú no te congregas, tú estás mal. ¿Ves? Porque hay personas que dejan de congregarse, pero se creen que porque dejan de asistir a una iglesia, pues ya pues me voy para el mundo. Pues entonces, tú no te estás riendo de nadie, tú te estás riendo de Dios, porque entonces tú estás diciendo que Dios no hizo la obra en ti a través de tus acciones, ¿ves? Están los que se quedan en la casa por X o Y razón, pero como quiera continúan educándose en la Biblia, oran, se instruyen en la Biblia, buscan sermones, consumen prédicas en el internet, y todo esto tiene que ser bajo el discernimiento, porque hoy en día se meten tantas herejías enseñadas como evangelio que tienden a confundir a las ovejas. Por eso la persona que no se congrega y está en la casa tiene que ejercer en todo momento el ejercicio del discernimiento para que entonces no se confunda. Bien importante eso que estás hablando, porque nosotros tenemos que entender que como cristianos, ¿verdad? Somos en el momento donde uno acepta al Señor como su único y exclusivo Salvador, ¿verdad? Entregamos, porque no, nosotros decimos, aceptamos el sacrificio de Jesús, pero no solamente aceptamos el sacrificio de Jesús, sino que le entregamos nuestra vida a Él. Por eso Claro. cuando yo hago los llamados, es fácil, esto yo lo aprendí una vez y lo repito, como quien dice, lo copié de una persona, no me acuerdo quién era, que decía, y es una realidad, todo el mundo quiere aceptar a Cristo porque todo el mundo quiere los beneficios de Cristo, pero no solamente es que tú quieras los beneficios de Cristo y que aceptes su sacrificio y la salvación y todo eso, no solamente se queda ahí, sino que hay un intercambio. Tú aceptas y recibes lo que Dios hizo por ti, Jesús hizo por ti. Pero a cambio tú le entregas tu vida al Señor. Y entonces ahí es donde se completa y se complementa supuestamente y se supone que individualmente sea así. Que Inclusive. ya no vivimos nosotros, sino que Exacto. Cristo vive en Es nosotros. correcto. Entonces, cuando ya nosotros no vivimos, ya nuestras propias decisiones no las podemos tomar por cuenta propia. Ya nuestras opiniones tienen que ser basadas por la palabra de Dios. Y Exacto. entonces, cuando entendemos que nosotros no nos regimos por nuestra propia cuenta, entonces tenemos que entender que nosotros necesitamos ser dirigidos, especialmente las personas que están comenzando en este camino. Y entonces, ¿dónde tú vas a ser dirigido? ¿En el mundo o en la discoteca donde tú te pasabas no vas a ser dirigido? En el casino o en la calle, tú no vas a ser dirigido. Tú tienes que ir a un lugar donde Dios estableció gente preparada y gente que Dios estableció en diferentes lugares, en diferentes congregaciones, en diferentes templos, que cuando se reúne se convierte en una iglesia,
para tú recibir dirección. Entonces, es bien importante congregarse. ¿Por qué? Porque tú necesitas pastorear, tú necesitas ser pastoreado. Muchas personas ponen de excusa, yo sé lo que dice la palabra y Jesús es mi pastor y nada me faltará y Jesús es el buen pastor, sí, y es verdad, eso es bíblico. Pero aquí en la tierra, Dios estableció personas, ministerios, para dirigir un pueblo. Y entonces nosotros tenemos que ser parte inclusivo de ese pueblo. Nosotros necesitamos ser dirigidos. Necesitamos que personas que sepan más que nosotros, que tengan más experiencia que nosotros, personas que realmente Dios los llamó a pastorear un pueblo, que nos pastoreen y sean nuestros líderes espirituales. No estoy hablando de paternidad, porque hay muchas personas que pueden confundir esto, la paternidad, no voy a hablar. En la paternidad vamos a dejarla en otro lado, porque es que la paternidad espiritual no está en la palabra. Sí, sí, pero hay personas que creen eso y no queremos tocar ese tema. Pero sí, la palabra dice que a unos constituye apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros y a otros pastores. Dentro del cuerpo de Dios, entonces necesitamos ser pastoreados. Incluso, hay que hacerlo con discernimiento. En estos tiempos, y esa es mi opinión, y lo tengo aquí, hay que hacerlo bajo discernimiento, porque hoy en día cualquier mequetrefe te da una palabra y tú bajo emoción vas y se la crees. Y usaste, sí. Usaste la emoción, soltaste el discernimiento, cuando vienes a ver lo que te prometieron no te pasó, y que vienes y vas, se va para el mundo. Y entonces vienen a escribir muletillas. Sí, sí, pero estoy hablando de compromiso del creyente, porque esas son cosas que pasan. Claro. Pero estoy hablando del compromiso de uno como cristiano y la responsabilidad de uno como cristiano de congregarse, porque la palabra dice que hay que estar sujeto a los pastores. Claro. Entonces, nosotros tenemos que conseguir un lugar donde, pues, yo eso estaba hablando con un amigo hace unas semanas atrás. Incluso aquí se tocó. Cuando estábamos hablando sobre la entrevista que le hicieron a Bebé y que se apartó y empezó a hablar un montón de cosas incoherentes, una de las cosas que discutimos es que la iglesia se daña. Si tú vas a buscar una iglesia perfecta, incluso la palabra iglesia es nosotros somos parte de la iglesia, nosotros somos la iglesia. Nosotros vamos a un templo a congregarnos, pero nosotros somos la iglesia. La iglesia es imperfecta. Si tú buscas una iglesia perfecta, no la vas a encontrar. Yo tengo mi opinión en cuanto a eso. La iglesia es imperfecta. Es imperfecta, pero acuérdate que cuando nosotros recibimos a Cristo como Salvador, Pedro dice que cuando, mira, en Hechos 2:38, Pedro dice, les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, que cuando tú te arrepientes y aceptas a Cristo, recibes ahí, en ese momento es que tú recibes el Espíritu Santo contigo. El tema de la iglesia no es perfecta. Acuérdate que cuando nosotros somos hijos de Dios, nosotros somos justificados por Cristo ante Dios. Nosotros tenemos que renovar nuestros pensamientos en el Señor todos los días. Por eso, renovaos en la mente de Cristo. Y aunque no lleguemos a alcanzar esa perfección, también la palabra nos insta a tratar de alcanzarla. Mientras las personas se acuesten de que no hay iglesia perfecta, las personas no van a entender cuán serio es el evangelio. Porque si nosotros entendemos que somos justificados por Cristo, no vamos a tener, como te digo, vemos la cáscara de guineo, tenemos que esquivarla. ¿Me entiendes? Porque el cristiano tiene que ejercer en todo momento el dominio y el control y el ejercicio del discernimiento. Sí, pero Natalie, tenemos que entender una cosa. Quizás tú entendiste eso y como tú dijiste, esa es tu opinión. Por eso yo te digo, esa es mi opinión. Exacto, eso es tu argumento que está muy válido. Mi argumento en base a lo que me dice la palabra.
de acuerdo a lo que dice la palabra y está muy bien, pero tenemos que entender que quizás no todo el mundo llega a esa madurez, porque para tú llegar a eso, tú tienes que ser maduro. Y entonces la palabra dice que hay algunos que dentro de la congregación no pueden recibir este alimento sólido, sino que alimento de bebé, porque no pueden, porque son ignorantes, son niños espirituales. También la Biblia dice, claro. También la Biblia dice, dame un break, también la Biblia dice que el trigo, no todo el que está dentro de una iglesia significa que cree lo igual que tú crees, que sigue los mandamientos, que ama a Dios igual que tú. Entonces el trigo es necesario que crezca con la cizaña. Con la cizaña. O sea, los dos crecen juntos. No dice que crecen separados, no, sino que crecen juntos. Entonces yo como responsable, como cristiano responsable, y no solamente por responsable por obedecer esto, porque tengo que cumplir la palabra, sino por amor a Dios. Yo eso tengo un compromiso con Dios, porque número uno es el amor. El amor es lo número uno y lo más importante. Por amor a Dios, yo cumplo con esto, pero yo no me puedo hacer responsable de los demás. Al contrario, hay personas, la palabra dice también que hay algunos que hay que forzarlos a entrar a lo que establece la Biblia. Porque, y dice, si los vamos por la palabra, la iglesia de Corintio estaba al garete. Si los vamos por la palabra, la iglesia de Gálatas. Entonces, por eso yo te digo, siempre hay conflicto. El mismo Pablo tenía sus problemas. Entonces, no hay iglesia perfecta. Cuando nosotros entramos a la iglesia con nuestras imperfecciones, yo no soy perfecto, Amézquita no es perfecta tampoco. Cuando nosotros entramos a una iglesia, ya si tú pensabas que tú ibas a llegar a un lugar perfecto, pues cuando tú entraste se dañó, ya comenzó a ser imperfecto. Porque nosotros somos pecadores. Yo soy pecador, yo peco todos los días. Yo soy una persona pecadora. No me someto al pecado, no el pecado no se enseñoría sobre mí, pero somos todavía, mientras estemos en esta carne, tenemos sí, seguimos siendo naturaleza pecaminosa. Y no y esto no justifica de que nosotros claro que tenemos no. que pecar, ¿entiendes? Claro que pero no. somos la carne vive en nosotros. A ver, quita sobre el tema de las excusas que muchas personas dan, situaciones que pasan en la iglesia donde hay personas que se alejan del evangelio por como dijo Natalie, quizás personas que no le dieron testimonio, personas heridas, cosas que nosotros vemos que realmente hay veces que hay personas que tienen razón, porque yo no me voy a ir ni a un lado ni al otro. Hay personas que pues razón en parte, porque cuando también lo dijimos, cuando tú vas a un restaurante y no te sirven bien la comida, quizás tú no regresas a ese restaurante, pero tú vas a otro. Es la verdad. Y si tú vas a una barbería donde te recortan, si a mí me recortan mi barbería, yo no me voy a dejar pelú el resto de mi vida porque me recortaron mal en esa barbería. Yo voy a otra barbería que me recorten bien. Y si tú vas a un beauty y te dañan las uñas, pues tú vas a otra persona que te arregle las uñas. Es la verdad. Lo que pasa es que las personas buscan muchas excusas y el diablo le pone muchas excusas a las personas para alejarse de Dios. Esa es la que hay. Dímelo, a Mezquita. Mira, me voy primero por la línea que primero comenzó Natalie, que es totalmente cierto. Uno tiene que tener el discernimiento, ¿verdad? Obviamente, el discernimiento se consigue cuando tú estás conectado, ¿verdad? Al Espíritu Santo y Dios, ¿verdad? Te lo da en cuestión de que estás alerta. Por decirlo así, en tu sentido espiritual está alerta a lo que tú escuchas, a lo que tú ves, ¿verdad? Y por ende, uno no se va a ir a meter a cualquier iglesia y estar repitiendo amén, porque tristemente y es una realidad, hay pastores que no están en un orden y hay cosas que no te dan ejemplo, y ahí es donde entra el discernimiento y te dice, ok, esto no proviene de Dios, es porque Dios es un Dios de orden, punto. Donde quiera que vaya, Dios es un Dios de orden. Pero no porque ese pastor, ¿verdad? Todas las iglesias van a pagar por eso. ¿Ves? Y yo sé que el Señor, es como yo siempre he dicho, cada iglesia tiene, por lo regular siempre tiene una misión, una visión, ¿verdad? Que casi siempre cuando uno se hace parte nuevo de una iglesia, te lo explican y todo esto. Yo digo, no todo el mundo es para la misma iglesia, no es para la misma congregación. Exacto. Y no estoy diciendo que, porque, ¿verdad? Uno ve, en este mundo uno ve cada cosa,
Pero no porque tú no seas parte de esa congregación, significa, mira, hacerla por iglesia, eso a mí. Simplemente tú no eres parte de ahí, poner la visión que Dios tiene para ti. Y Él te va a llevar hasta la visión que Él tiene para ti, el propósito y la asignación que tú tienes aquí. Entonces digo, cada iglesia tiene una visión, una asignación diferente. Y ahí es donde nos llamamos cuerpo. El cuerpo no tan solo es la iglesia donde uno se congrega. El cuerpo sigue siendo, yo puedo tener un amigo que vaya a otra iglesia, él sigue siendo parte del cuerpo. Él está Nosotros haciendo somos un otra. cuerpo. Por eso, la mano, el pie, o sea, todo tiene una función. Tal vez la iglesia donde yo me congrego son las manos, por darte un ejemplo. La otra es el pie. Y estamos llevando la palabra, que se llevan de diferentes maneras. De Eso hay diferente que manera. respetarlo. Es que ¿Entiendes? Pero mira esto. Dios nos hizo diferente a todos. Claro, pero yo estoy, siempre he pensado como que cada iglesia tiene, por ejemplo, los cantantes, cada quien tiene su público. A mí no me gusta la bachata, no me gusta el merengue. A mí me gusta el reggaetón, por decirlo así. Ahí me van a tener de oyente porque es lo que me gusta, es lo que yo consumo, es lo que yo puedo fluir. Pero hay gente que le gusta el merengue y yo no por eso voy a decir, el merengue es del diablo, la bachata es del diablo, esa gente, Ah, pero ¿a ¿verdad? quién lo dice? No, yo sé, siempre, siempre hay uno. Pero ¿qué pasa? Uno también tiene que ir con la visión de que en la iglesia, es más, aquí mismo donde nos estamos congregando ahora mismo virtualmente, ¿verdad? No somos perfectos y si estamos llevando esta palabra, no es para agradarle a Víctor. Yo no lo estoy haciendo para agradarte a ti. Yo lo estoy haciendo en obediencia a Dios. Por amor a Igual Dios. pasa cuando uno va a una iglesia. Yo voy a adorar al que está al lado mío o agradarle al pastor o buscar una posición en algún ministerio o realmente yo estoy yendo para crecer más en su palabra, a afinar más mi oído, crecer espiritualmente. Ahí es lo que marca la diferencia. Por eso digo, va más allá de tú congregarte. Y esto no significa que por tú congregarte tú vas a ser salvo. Eso no tiene nada que ver. ¿Entiendes? Pero hay Tú gente eres que salvo sí. porque, ah, no, claro, hay gente que tiene, eso es Hay gente erróneo. que son salvas porque se congregan. Hay gente que son salvas porque No, oran no, y no, no, ayunan no. más que nadie, cuando la Pues, salvación es por medio de la fe. claro que sí. Y mira, esas personas que piensan eso, de verdad que tú puedes ir los Ahí siete días están a la mal. iglesia. Tú puedes ir los 7 días a la iglesia y si tu compromiso no está con Dios y si tú no vives una vida en obediencia y una vida como lo establece la palabra, no te vistas que no va. Va a venir Cristo o te puede sorprender la muerte y no vas para arriba. Eso es obvio. Así Pero mismo es. también yo he entendido algo con relación a lo que estaba diciendo Mezquita, y esto es algo que yo he visto y es algo personal. Por eso yo no critico a. Bueno, sí puedo, no soy hipócrita, sí puedo criticar algunas cosas de algunas personas que quizás no tienen la visión que yo tengo. Pero también puedo entender otra cosa. Mira, yo he visto personas que ellos no pueden estar en una iglesia donde quizás acepten pantalones, donde quizás las mujeres se maquillan o quizás las mujeres se pongan prenda y todo eso y los hombres pues se vistan de una manera diferente que no sea corbata y gabán, porque sienten que en ese lugar esas personas no van a crecer y eso no es de Dios. Y entonces ellos prefieren estar en otras iglesias donde sean más conservadoras y lamentablemente, aunque están mirando al hombre, pero ellos se sienten en ellos, ellos van a esas iglesias específicamente porque ahí pues ellos se sienten cómodos en servirle al Señor. Y yo no puedo criticar eso porque lamentablemente no todo el mundo tiene la misma capacidad. Hay Claro. personas más inteligentes que otras. Yo Mira, quisiera en ser eso que súper inteligente. Pero hay personas que no tienen, no, la madurez le llega hasta cierto límite y de ahí no pasan. Y entonces hay personas que yo soy de los que creo, y esto yo lo digo abiertamente, en la iglesia pentecostal, jajatabla, como nosotros decimos, hay mucha gente que se va a salvar. Igual en la iglesia conservadora, Claro. en todos lados, en la bautista, en la Dios incorporada, en todos lados, porque Dios al final va a ver los corazones. Por Pero eso entonces, digo, exacto. cuando estábamos hablando de que uno va mirando el defecto del otro,
Hay un dicho, refrán, no sé cómo se le llama, pero en Puerto Rico dicen, el que no tiene mandinga, tiene gandinga, ¿es que se dice? El que no tiene dinga, tiene mandinga. Algo así, Natalie, ¿cómo es que Ah, sí, así Natalie? mismito es. Algo así. Natalie es que Siempre, sabe. mira, si vemos, y esto lo habíamos visto, yo creo que esto circuló hasta por Facebook, que comparan la iglesia con un gimnasio. El gimnasio no es tan solo para la gente que está en forma. Tú ves gente gordita, ¿por qué? Porque están en busca de una transformación. Por lo tanto, cuando vamos a una iglesia, no podemos ver gente perfecta. Estamos viendo gente que está poniendo su de su parte para buscar una transformación. Y en Efesios 4, 1 dice, yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia y soportándose uno a otro en amor, A otros en amor. esforzándose por perseverar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo Un solo bautismo, amor. un solo Dios y Padre de Una todos que sola. está sobre todos, por todos y en todos. Amén. O Hay un sea, que corito nos de eso. llama a tener esa paciencia, esa mansedumbre para soportarnos. Tenemos diferentes maneras de pensar, de ver, y es verdad, va a llegar un punto, no es que uno le vaya a aplaudir, ¿verdad? Las cosas al hermano, porque también uno está para corregir y ayudarlo a crecer. Pero Claro. no porque no esté tal vez a un nivel espiritual que uno ha alcanzado, que a nosotros mismos nos falta demasiado todavía. Demasiado. No voy a esa iglesia porque ahí está esas personas, mira, van así, o este servidor me trató de esta manera. Creo Pues en toda la también iglesia va a pasar. que una de las cosas que también influyen en que las personas, una o se van para el mundo y la otra o se centran más en el emocionalismo dentro de la iglesia, es cuando en la congregación falta la prédica escatológica. Cuando el evangelio se lleva de una manera incorrecta y no de manera escatológica, ¿qué alimento van a recibir la congregación? Claro, ninguno, porque no hay una profundidad ni una revelación de la palabra Exacto. y una explicación exacta de lo Exacto. que dice la palabra. Y entonces, pues, las personas tienden también a apartarse, pero también, mira, Natalie, hay diferentes razones, porque también hay casos donde hay lugares donde, mira, se predica buena palabra y la gente se va como quiera. No podemos generalizar solamente una cosa, porque yo he visto, yo he ido a iglesias donde el pastor es un tremendo maestro de la palabra y Dios lo usa y tiene diferentes dones Y se en van porque no les diferentes. gusta que los confronten Y no le gusta con porque la los palabra. confronten, o quizás ellos piensan que hay diferentes. Acuérdate que hay diferentes excusas, no solamente hay una excusa. El enemigo se inventa 20 excusas para dejar a las personas de la iglesia y de Dios, porque no quiere decir, pues, Exacto. vamos a lo que tú dijiste ahorita, no quiere decir que porque tú vayas los 7 cultos a la semana, que eso ya no pasa, pero si tú te congregas 2 o 3 veces a la semana, no quiere decir que tú estás más cerca de Dios que yo, ¿entiendes? Eso, una cosa no tiene que ver con la otra, todo tiene que ver con el amor que tú le tengas a Dios, con el compromiso que tú tengas con Él. Eso Entonces, lo ahí, primero. pues, se puede medir las cosas. Y entonces, hay personas que, pues, lamentablemente no tienen ese compromiso. Quizás, como tú dijiste, se emocionaron al principio. Y Dios, porque realmente cuando uno encuentra esta verdad, la vida de uno quiere volar. Uno quiere, predicar este evangelio a todo el mundo. Y uno quiere que todo el mundo, tenga esta experiencia, pero ¿qué pasa? Van a venir pruebas, van a venir situaciones, Dios te va a quitar cosas que te van a arrancar dentro de lo más profundo de tu corazón. Y si tú no tienes una vida de oración, si tú no tienes una relación cercana con Dios, si tú no tienes las herramientas
y las almas espirituales para sobrellevar y sobrevivir, lamentablemente te vas a morir en la batalla. Entonces, tú ves a personas que quizás al principio estaban bien emocionadas, que quizás tenían la mejor intención de servirle a Dios, pero quizás no fueron o no fueron formados por unos buenos líderes, o quizás en lo individual no hicieron de su parte, porque esto también tiene que ser individual. Claro. Yo soy responsable la por salvación mi vida espiritual. No solamente la salvación, la vida espiritual mía. Porque si yo no leo la palabra, yo no tengo dirección. Si yo no oro a Dios, yo no tengo dirección. Entonces, ¿cómo le podemos pedir al Espíritu Santo que dirija nuestra vida cuando lo contristamos? Dime, es imposible. Porque quizás el Espíritu Santo te quiere llevar a la izquierda, pero tú estás por la derecha. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? Pues el Espíritu Santo se para esperando que se pare en una esquina esperando que tú hagas caso, que tú le hagas caso a Dios. Son diferentes razones en las cuales las personas, pues lamentablemente, se alejan o se apartan de Dios. Hay muchas personas que están retenidas también. Y específicamente, esto yo lo quería tocar por causa de esta enfermedad del COVID, este virus que ha venido, tú sabes, desde hace ya 2 años y medio. Si vemos las estadísticas, hay muchas iglesias que cerraron. Mira, en mi caso, el año pasado, en el 2021, mi iglesia cerró a raíz del COVID. Porque cuando empezó el COVID en el 2020, en febrero, por ahí marzo, nosotros abrimos en el 2000, en mayo, y pues más de un 75% de la iglesia nunca regresó. La iglesia no regresó nunca. Y entonces la iglesia estuvo hasta febrero porque era imposible pagar las deudas que tenía, los biles de la iglesia, la renta, todo eso. Entonces, pues, lamentablemente la iglesia se tuvo que pues cerrar por esa razón. ¿Qué sucede? Muchas, y esa no fue, yo conozco de dos, conozco varias iglesias que le pasó lo mismo. Entonces esas personas, ahora que el COVID ya se está yendo, porque con eso empezamos el COVID, ahora que se está yendo, ¿dónde están esas personas? ¿Dónde está esa iglesia? ¿Qué pasó? Excusa que el enemigo usó para dejar y apartar la gente de Cristo. That's it. Síguelo, Natalie. No, a mezquita. A mezquita. Yo. Yo digo que a través de lo del COVID vimos mucha gente que también, que me pareció súper buena idea, que estaban transmitiendo los cultos a través, ¿verdad?, de lo que era el ser online, ¿verdad? Uh-huh. Aunque eso siempre lo hemos visto. Y yo soy una, a mí me gusta buscar el prédica, ¿verdad?, en YouTube y de ciertos temas. Y eso es bueno porque tú sigues creciendo. Uh-huh. Pero de ahí a congregarte online todo el tiempo, ¿verdad? Te voy a hablar en mi opinión. Yo, Yaira Liga Mezquita. Ay, revelé mi nombre, mentira. yo digo, en mi caso, a mí no me funcionó. Digo, no hay nada que se compara a tu poder ir al templo, ir al altar, postrarte al altar, adorar juntamente con tus hermanos, de que es una herramienta, ¿verdad?, buena, gloria a Dios por la tecnología que lo pudimos hacer de esa manera. Pero hasta aún en la misma Biblia lo dice, mira, dice en Salmo 84:10, porque es mejor un día en tus atrios, o sea, en tu atrio, que mil fuera de ellos. Prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios. Yo digo, no hay nada que se pueda comparar, ¿verdad? Damos gloria a Dios, te digo, esto ha sido una herramienta de bendición. Pero no hay nada que se pueda comparar a tú poder llegar a la casa del Señor y congregarte con tus hermanos, poder estar ahí presencial. Y no te digo que no puedas sentir la presencia a través de un servicio online. Pues hemos visto milagros, ¿verdad? Hemos escuchado testimonios y gloria a Dios por eso. Pero yo prefiero un día en su atrio que mil fuera de ellos. Y, ¿verdad? Y te comparto esto, es un testimonio rapidito. Porque digo, cuando yo me mudé aquí a Florida, se hizo difícil conseguir. Y no es que no iba a la iglesia, no es que estaba apartada. Pero yo visitaba el Señor, ¿dónde es que tú quieres que yo esté? Es bien, Señor, en Estados Unidos es bien difícil. Es bien difícil, pero no es imposible. Pero no es imposible. No es imposible, porque cuando el Señor me llevó a la iglesia, yo decía, y vinieron dudas, y decía, yo creo que aquí no es. No es porque no era, no es a lo que yo estaba acostumbrada en Puerto Rico.
Y sabes que a veces, muchas veces, tenemos que desaprender ciertas conductas para coger lo nuevo que Dios tiene para nosotros. ¿Entiendes? Pero Dios trabaja individual de maneras diferentes. Pero Claro. el que busca, encuentra. Pues yo me acuerdo para el año 2009, por ahí, todos en mi casa dejamos de congregarnos. De congregarnos en cuestión de que no íbamos al templo. ¿Por qué? Pues, ¿verdad? Pasó una situación en mi familia de que alguien estaba enfermo y todos tenemos que cuidarlo. Y fue un tiempo largo donde todos nos dedicamos ahí. Y mira la diferencia, y esto lo digo abiertamente. Mi hermano se apartó. Los que nos llevamos son como 2 años. Mi hermano se apartó. Pero ¿por qué yo no me aparté? Y en mi casa se habla lo mismo. Pero él decidió por ese camino. Y yo siempre estaba ahí. Te Libra digo que perdido. nunca, sí, nunca me llamó la atención el mundo. Cuando tuve la oportunidad de decir, es que en mi casa no van a la iglesia, ¿entiendes? No te acostumbras. Nunca. Humanamente tenía la, como chamaquito y joven, la excusa En la perfecta para escuela, marcar. claro. Claro que yo digo, eso fue lo que le pasó a mi hermano, ¿ves? Pero yo decidí, como yo seguía, como que en lo poco que yo había aprendido, yo me mantuve ahí. Pero maybe yo tenía unos 15 años, 16 años, y yo, Señor, yo quiero una iglesia, yo quiero una iglesia. Y me acuerdo que para mi cumpleaños, te lo digo, yo dije, Señor, de regalo el cumpleaños, yo quiero que tú me lleves a una iglesia. Al otro día me salió un post y yo fui, y yo estuve ahí hasta que me mudé aquí a Florida. Y yo nunca lo olvido, que dije, ese fue el mejor regalo de cumpleaños que el Señor me pudo haber dado. Plantarme en una casa donde me ayudaron a formar, a crecer espiritualmente, a acercarme más y a desarrollar los dones que el Señor tenía. Pero yo estaba dispuesta a lo que Dios iba a hacer. Amén. Es que si no, amén, quita, si no nos dejamos llevar por Dios, nunca vamos a lograr encontrar ese lugar. Y como te pasó a ti, a mí me pasó. Mira, en casi 14 años ya que yo vivo, llevo en el Evangelio, en noviembre voy a cumplir 14. Yo solamente he estado en tres iglesias. En la iglesia Lobos Irema de Junco, que estuve desde que me convertí hasta el 2015 que me mudé, porque me casé, mi esposa vivía acá y, no, y yo me casé acá y entonces pues me mudé para acá y ahí empecé a perseverar en la iglesia donde estuve hasta el año pasado que cerró. Y no ha sido todo color de rosa, porque si yo te puedo decir, a mí tú no me puedes contar nada que ya yo no he visto en la iglesia. Yo he visto de todo en la iglesia. Y Uno por ve eso yo me todo voy en la viña a del Señor. uno lo ve todo. No hay excusa que tú me puedas decir a mí, ah, yo no estoy yendo por esto. Yo le he visto todo. Pero a mí no me afecta eso. ¿Por qué? Porque uno va con el propósito. Y esto yo siempre se lo digo, amistad, familia, todo. Cuando tú vayas a congregarte, tienes que mirar a Cristo primeramente. Si tu enfoque Exacto. no es Cristo, te vas a desenfocar. Tú Eso es tienes que así. mirar a Cristo y vea lo que veas a tu lado, a tu hermano. Mira, ahora, si no entiendes o no estás de acuerdo, te hacen algo, ora. Y si, mira, te trataron mal en un lugar, no dejes de congregarte. Te trataron en un lugar, mira, habla, vete por la puerta de adelante, habla con el pastor, pasó esto, no se puede resolver el problema. Te hirieron tanto, quizás no te sientes cómodo en ese lugar. Habla con el pastor, con los líderes, vete por la puerta de adelante y busca otro lugar. Yo te aseguro a ti que vas a encontrarlo. Pero hay personas que se refugian en eso que te hicieron. Quizás te hicieron algo en la iglesia o quizás no estuviste de acuerdo con algo en una iglesia donde tú perseveraste. Y entonces esa fue la excusa perfecta del enemigo para entonces detenerte en tu casa. Y tu fe no ha menguado, tú no has dejado de creer en Dios. Pero no, es imposible que una persona que diga que ama a Dios, que cree en Dios, que tenga un llamado, diga que está mejor que en la casa que en la iglesia. Eso es imposible. ¿Por qué? Número uno, ¿dónde tú vas a exponer los talentos y los dones que Dios te dio? Dime, Dios te dio talento, Dios te dio un propósito. ¿Dónde? Entonces, ¿para qué son? Dime, para que tú los entierres en cuatro paredes. Los dones y los talentos Dios los da para beneficio de del pueblo de Dios, para el beneficio de la congregación, de la iglesia. Para eso es que Dios te dio dones. Si Dios te dio el talento de cantar, si Dios te dio el don de lengua, el de interpretación de lengua, el don de sanidad, el don de exponer la palabra, el don de ciencia, don de liderazgo, don de servicio. Son diferentes dones que lo establece la palabra, es para el beneficio
de la iglesia para que cumpla el propósito. Yo soy de las personas que creo que cada persona nace con un propósito. Tú no naciste aquí de casualidad. Y al igual que le pasó a Mezquita el año pasado, en febrero, a final de febrero, la iglesia mía cerró, donde yo me estaba congregando. Y mi esposa y yo, pues, nos quedamos como que en el aire. ¿Y qué hicimos? Nosotros no nos quedamos en la casa esperando que bajara un ángel del cielo y me dijera, Dios te dice que tienes que ir a este lugar. No, eso no va a pasar. Y si pasa, amén, dale gloria a Dios, porque tampoco podemos limitar el poder ni el poder de Dios, ni la supremacía de Dios, porque también Dios lo puede hacer. Pero nosotros tenemos que accionar nuestra fe. Ahí es donde nuestra fe se asoneó. Entonces cada domingo empezamos a visitar. Teníamos amigos, mira, ves para mi iglesia. Vimos y visitamos y vimos. Pero realmente yo te puedo decir una cosa. En las 7 iglesias, fueron 7 iglesias donde visitamos diferentes. Yo te puedo decir una cosa. En cada iglesia que nosotros visitamos, se está haciendo el trabajo. Quizás no es el lugar donde Dios me quería, porque al final, en la última iglesia donde nosotros visitamos, pues ahí fue. Pero yo no descarto las otras 6 que yo fui. Porque se estaba predicando buena palabra. Se estaba adorando una presencia de Dios terrible. Había un pueblo activado. A mí me recibieron bien en todos los lugares. Simplemente que no era el lugar que Dios tenía para nosotros. ¿Pero por qué? Porque nosotros decidimos de someternos a la voluntad de Dios. Hasta donde encontramos el lugar que menos yo esperaba que íbamos a estar. Donde ya nosotros conocía, que nosotros nos conocía el pastor, donde ya nosotros habíamos visitado y habíamos ministrado en diferentes momentos en ese lugar. Y nosotros fuimos de invitación una vez y nadie nos invitó. Nosotros fuimos, vamos a probar este lugar a ver. Y mira, ahí fue Dios. Y el pastor, muy sabio, el pastor del Inés, él quería que nosotros nos quedáramos ahí, pero él no me lo dijo. Él oró a Dios y le dijo a Dios, Señor, yo necesito estos muchachos aquí. ¿Por qué? Porque ahora mismo el propósito se está cumpliendo. Ahora estamos viendo el propósito. Mi esposa es parte de la adoración y nosotros somos los pastores de jóvenes. Pero el pastor no me lo dijo a mí. El pastor se lo dijo a mira, al de arriba. Y le dijo, yo me gustaría que estas dos personas se quedaran. Pero él se quedó callado. Eso me lo contó después. Y él me saludó, mira, y está normal, porque él no es una persona de pirata. Como hay pastores que digan, mira, acá te tengo esto, te tengo lo otro. O mira, si no, el pastor normal lo saludamos y ya al final. Cuando nosotros nos fuimos al carro ese día, porque pasaba esto. Había lugares donde mi esposa le gustaba y yo no sentía paz. Y había lugares donde yo sentía paz o me gustaba y mi esposa no. Pero, y ese día donde nos fuimos nosotros nos fuimos a ir al carro, donde yo le dije a mi esposa, con miedo, yo le dije, contra, a mí me gustó. Yo le comenté a ella, me gustó, vamos, repetimos de nuevo, nuevamente, a ver, esperando un con no. Miedo, esposa, con miedo, con miedo. Ella me dijo, sí, fíjate, me gustó, vamos a volver la semana que viene. Y después de ahí, Dios ha hecho ya, un historia. Montón de cosas. Pero es un testimonio, Dios lo hace, y mira, nosotros después de ahí, y mi perspectiva sobre la iglesia donde yo me congrego cambió, porque no es lo mismo que tú la veas de afuera, que tú seas parte de ella. Y entonces tú te das cuenta de muchas cosas y entonces tú entiendes muchas cosas. Porque antes yo la veía de lejos y yo decía, espérate, como que hay cosas como que no me cuadran. Pero cuando tú estás dentro de la olla y es que tú entiendes, espérate, ok, entonces esto pasa por esto y esto por lo otro. Entiende que Dios es un Dios de orden y Dios es un Dios de propósito. Yo creo que no creo que haya una excusa, al menos que tú no. Es más, hay personas que van en silla de ruedas. Hay personas con diferentes enfermedades. Mira, Mama Yani, una persona que estaba en la iglesia, una señora que estaba en la iglesia. Mira, esa señora, la misericordia de Dios ha sido tan grande con esa señora que ya tiene casi 90 años. Y esa señora no se perdía un culto con diferentes enfermedades. Muchas veces nosotros orando por ella en el hospital, que nosotros pensábamos, Señor, haz tu voluntad. Y pensábamos naturalmente que Dios se la iba a llevar y esa señora todavía vive. Y entonces nosotros que estamos jóvenes, que no hay excusa, en verdad, no hay excusa. Yo creo que, y no solamente por ir el domingo religiosamente, porque vamos a soltar la religiosidad de ir un domingo, un viernes, no. Es las experiencias que uno tiene. Mira. Experiencia, Natalie, experiencia.
A mí una vecina me invitó para una iglesia americana, ¿sabes? De esas iglesias gringas. Y yo, y mi esposo me dice, pues Natalie, pues ¿qué tú crees? Vamos a ir. Y yo, vale, vamos, vamos a ir. Y nos preparamos, pa, y fuimos a esa iglesia gringa. Y llegamos al lugar, wow, brutal, en la madre. Aquello estaba bestial. Aquello no le dolía ni un codito ni la rodilla. Entramos, eso estaba hecho unos cuartos acá, clases allá, aquello estaba de show. Adentro, el equipo de sonido, la música, aquello se la comieron. En adoración, en música. Nadie me saludó, me pidieron la ofrenda, pero nadie me dijo, Dios le bendiga, hermana. Pero yo también, aunque yo sabía que Dios me bendecía como quiera, tú sabes, eso es algo a lo que nosotros, por lo menos nosotros, el latino, el boricua, el cristiano, Exacto, está acostumbrado. Tú sabes, yo decía, wow, nadie me dijo ni God bless you. Tú sabes. God No, bless you. no, Es cultura, nada, el servicio estuvo brutal. Mira, cuando viene el pastor a predicar, tú sabes, uno se prepara, uno, wow, okay. No había pastor. Una pantalla. Era una pantalla y entonces el pastor daba la prédica en transmisión. Entonces, Oh my God. como hay un montón de iglesias, pues mientras se transmiten una, se transmiten en todas las demás. Y entonces, Okay. durante un domingo, el servicio se repite dos, tres veces. Y no voy a decir nombre, no voy a decir nombre. Cuando yo me quedo esperando el pastor y que yo veo que se refleja, y yo, ok, y yo cuando proceso en mi mente que tengo un Qué pastor fuerte. tecnológico en una, ¿sabes? Ahí. Bueno, yo no cuadraba, papi, yo no cuadraba, brother, yo no cuadraba, sister. Yo decía, yo no puedo estar aquí. Mira, fuimos una vez y no volví. La Sí, música, brutal, pero yo no porque sentí ese calor. es que vuelvo y te repito, quizás por eso yo te digo, hay personas que están acostumbradas a un sistema y si no es ese sistema o ese estilo de, pues mira, pero lo bueno de todo, y más en este país, porque aquí sí que no hay excusa. Decimos que la iglesia, que las iglesias en Estados Unidos son difíciles, sí. Pues que aquí hay de todo, aquí hay hasta, mira, tú, yo paso por Orlando y hay iglesias de árabe, hay mezquitas de árabe, de coreano, de chino, no hay excusa, De aquí hay haitiano, de haitiano. Las de mezquitas no son todo. mías. Que si, mira, no te gusta McDonald's, vete a Burger King, y si no te gusta Burger King, vete a Chick-fil-A. Buen día, el mejor. O si no te gusta Chick-fil-A ni McDonald's, venga aquí, vete a Wendy. Si nos vamos Y para vuelve. casa de Víctor y Ay, Víctor ay, ay. cocina. Y si no, pues vamos ahí y hacemos dos pokés en el Ay, 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 pero fryer. nada. Papá Dios. Pero en verdad, hablando claro, no hay excusa. Yo creo que es importante congregarse más en estos tiempos. Y mira, qué cosa, que hay muchas personas que están pensando irse de la iglesia, mientras los del mundo vemos a Farruko, vemos a cantantes que quieren meterse a la iglesia. Mira Millonario, que gente que no le millonaria que falte. están dejándolo todo, todo. Me están dejando contratos millonarios, están dejando un futuro próspero para su generación, la generación que viene, hasta los bisnietos van a ser millonarios. Entonces están dejándolo todo por Cristo. Ese tipo tiene tanto chavo que se puede chupar todos los esquimalitos que quiera. Y Claro que como sí. quiera, él Y necesita de Dios. entonces, y claro, ¿y dónde lo va a conseguir? ¿Y dónde va? ¿Dónde él va a conocer a Dios? Quizás él no lo ha dicho abiertamente, porque, pero él tiene que reunirse en un lugar y congregarse, porque Claro. no hay ninguna manera de que tú digas que tú le sirves al Señor y tú no te congregues. Y más si tú tienes ministerio, porque si nos vamos por ahí, estamos hasta mañana. Y específicamente en el género donde nosotros cantamos. Que hay muchos chamaquitos, y lamentablemente lo voy a decir, y si se quieren molestar conmigo, pues, sorry. Pero muchos chamaquitos que dicen que tienen ministerio, pero no se congregan, estás a lo loco, tienes que congregarte, de verdad. Y No se si puede.
Y si estás cantando por ahí, no te estás congregando porque quizás tienes muchas presentaciones, ubícate, tienes que darle un espacio a congregarte, sacar, ajustar la agenda y congregarte, porque hay muchas personas que tienen la agenda llena, igual muchos evangelistas, porque también nos vamos de género evangelista también. Hay muchos ministros por ahí que tienen la agenda llena y no se congregan en su iglesia nunca. ¿De qué te vale Tampoco que a mí. tú tengas la agenda llena cuando estás alejado de Dios? Eso también pasa, porque muchas personas, no porque tú estés cumpliendo con el ministerio también. Por eso es que yo dije, ¿De qué te vale saberte la Biblia, saber palabra y no congregarte y no llevarlo a... ajá. Dice Sambo la sacando palabra azúcar. que, dice la Yo no sé. palabra que la mucha letra mata. Ajá. Claro. Yo no sé qué pasa en este podcast, que después de que pasa una hora es que empezamos a tirar los punchlines, no sé. Siempre pasa lo mismo, después de la hora es que Ya mismo se me no. cae, ya mismo se me cae. Es que Que como más de una hora tumba. se emocionó porque como tú vas a hacer hamburger. No dije Taco, taco. hamburger, dije hot poke en el fryer. Más nada. Coño, de Bueno, mi piña gente, yo colada, yo creo estoy que feliz. una piñita colada, estamos ready, pero yo creo que con esto terminamos. Yo creo que fue un tema muy importante, muy vital para estos tiempos. A las personas que se conectaron o que se van a conectar luego, es la real, es la realidad. Hay que congregarse a un mandato. La palabra dice: no se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre. O sea que desde los tiempos de Pablo, esta costumbre existía. Hace ya casi 2000 Bueno, años. yo estuve escuchando un estudio acerca de eso y eso es otro tema, porque Sí. las iglesias del Nuevo Testamento eran en las casas. Una que otra vez en el templo, pero mayormente eran en las casas. Eran en las casas, pero había la iglesia, exacto, la iglesia, donde había un liderato, donde Dios estableció, por eso te digo, donde eran en las casas, pero no era Pero solamente había la familia. liderato. Había un Exacto. Sí, liderato, porque es que si tú te quedas en la correcto. casa, pues entonces, incluso los pastores no necesitan pastor. Es que yo creo que es que vamos a ver, si las iglesias en el Nuevo Testamento eran en las casas, yo creo que yo no pienso, o sea, lo que se me viene a la mente es que yo no pienso en un grupo al garete, porque es que igual también la palabra dice que había un liderato. Entonces, aunque se congregaban en las casas, porque acuérdate que en aquellos tiempos no se podía hablar de Jesús porque estaba la ley mosaica. Y entonces, si hablabas de Jesús, ya tú eras un blasfemo. ¿Ves? En O te estos, metías en la cárcel o te y metían eras en la apedreado. cárcel o te apedreaban como Esteban, tú sabes, era bastante complicado hablar de Jesús dentro de los templos. Acuérdate que la mayoría de las personas que estaban de los templos eran los judíos. Por eso Exacto. a veces iban al templo y cuando iban al templo era prácticamente evangelizar a los judíos. Judío, exacto. Entonces, Por eso, gracias a Dios, ya hoy podemos predicar la palabra libremente y podemos y no te. reunirnos en el templo y no te van a apedrear. ¿Verdad? Hay sitios que ¿verdad? Se está viendo tristemente Ay, en otros sí, Dios mío, países. sí. En China. Busquen a las personas que le gusta mucho la teología, busquen la iglesia de las catacumbas, a ver dónde se reunían la iglesia de las catacumbas, que era los romanos perseguían la iglesia y ellos se tenían que ir debajo de la tierra a adorar a Dios, como hay lugares en Norcorea y en Corea y en China en estos tiempos, que hay iglesias subterráneas para poder adorar a Dios. Mientras que nosotros en América, en Tenemos Latinoamérica, en libertad de Estados Unidos, culto. donde tenemos libertad, pues nosotros podemos abiertamente hablar de Cristo y tú no quieres ir, o estás enchismado, Bueno, pues o... si tú no quieres ir a la iglesia, tú no quieres congregarte, pues te voy a decir como dice la palabra, es que tú eres un hijo del diablo. No. Hasta ahí, Sabes que la no, palabra lo dice así. no, pero no nos vamos al extremo, no nos vamos al extremo. No. Congréguense. Mira, vamos allá, mi gente. Muchas bendiciones. Este episodio fue espectacular. Nos vemos hasta la próxima semana. Acuérdate, recuerda, congregarte es importante. A ver, quita, Natalie, bendiciones. Suscríbete Dios al los canal. bendiga. Dios Bye, tuyo. bendiciones. Chequeando, seguimos.